Empezamos en el curso 94-95. Aquí tenemos dos alumnos que estuvieron en esa promoción. Me alegra mucho que estéis aquí acompañando. Y bueno, pues empezábamos con los módulos experimentales, todavía no era ciclo formativo. Era un módulo de mantenedor e instalador eléctrico y ocurría en el curso 94-95. Ese fue el origen de la actual formación profesional en la rama de electricidad. Desde entonces han pasado 25 años, una fecha que el Instituto Miguel Hernández va a celebrar con diferentes actos. Esto está hecho para los antiguos alumnos, para crear un poco de interés por lo que han estudiado y de que no que sigan recordándonos y que tengan en cuenta este centro, que yo creo que siempre pues alguna anécdota buena y algo bueno hemos hecho, yo creo que por ellos. Tenemos el bachillerato de arte y los profesores que imparten clase allí pues han propuesto a sus alumnos, lo han motivado para que participen, para que presenten sus obras, y hemos tenido 11, ¿no? 11 obras. La idea de esta actividad es acercar un poco la experiencia de estos primeros y después los que han ido acabando, esta experiencia profesional de nuestros exalumnos, que hagan aportaciones o experiencias o no sé cómo le ha ido en su trayectoria laboral después de acabar aquí su etapa de estudiante. Y ya tenemos una charla técnica para que va dirigida a los alumnos, a los alumnos actuales que están en primero y en segundo, y a los exalumnos y a todo aquel que quiera venir. Una de ellas la tenemos ya concretada, que va a ser sobre el tema de mantenimiento en empresa, tratamiento, o sea, de software, de un programa concreto que es el GMAO, que es un programa actual que se está llevando en la empresa. Concretamente esa charla la va a dar mi hijo, que ha sido exalumno de aquí, de la promoción de 2002, y que está de jefe de mantenimiento en una empresa, concretamente Azud, y que lleva ese programa de mantenimiento. Por lo tanto, creo que va a ser interesante el tema. La otra charla, la otra charla que estamos todavía sin concretar es la, no sabemos si va a ser solo radiante o de domótica, son dos alumnos que son empresarios, y entonces pues estamos con ellos a ver cuadrados, porque tampoco queremos hacer la cosa muy alargar mucho, son interesantes todas, pero bueno, tendremos que decidir. Pues vamos a intentar hacer una revista anuario de estos 25 años, con experiencias de los exalumnos, con comentarios de los empresarios que colaboran con nosotros en la FCT, que son fundamentales también para esta enseñanza, fotografías de actividades que hemos tenido a lo largo de los 25 años. No sé si nos dará para editarla, pero por lo menos en PDF va a estar. Porque esto es un síntoma de lo que continuamente hace este instituto, el IES Miguel Hernández, que continuamente está poniendo en valor la educación de sus alumnos, el trabajo de sus profesores, y es por ello que yo me siento muy orgullosa, a pesar de que solo llevo aquí 3 años, de pertenecer a este centro. De hacer una serie de actos conmemorando el 25 aniversario de la implantación del ciclo, pues a mí me dio una gran alegría por varias razones. La primera, porque va a ser un broche de oro estupendo para la jubilación de Luis, que está aquí desde que se fundó el centro prácticamente. La segunda, porque no tenemos que olvidar que la razón de la existencia de este centro es la FP, y esto empezó como un centro de FP y se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Y finalmente, porque nosotros somos equipo directivo nuevo, y uno de los puntos de nuestros objetivos como un nuevo equipo directivo era promocionar la FP, y qué mejor manera que esta serie de actos, ya que para nosotros nos parece la FP un puente muy importante entre el mundo laboral y el mundo académico, ya que nosotros creemos que es el punto donde realmente los chavales adquieren unos conocimientos que les son totalmente funcionales a la hora de buscar un trabajo cuando terminan sus estudios.